Luis Fernando, 24 horas para definir la lista de los jugadores que van a afrontar el premundial. Cuéntenos un poco de la base que tiene para de esta selección. Bueno, es un grupo que ya tiene su recorrido, ¿verdad? Especialmente con el trabajo que hemos venido haciendo. El portero aún no definimos, pero cualquiera de los dos, el caso Padre y Alejandro, han venido haciendo un muy buen trabajo. En el caso de la defensa, Luis y Ian por los laterales, tanto derecha e izquierda, son jugadores que han repetido regularmente junto con Esteban por la defensa central. Y se suma a la competencia, ¿verdad?, que ha tenido Pablo Arboy con Diego Messén, que son el otro jugador central. En el medio campo, obviamente, Eduardo, que es parte de la base importante de este grupo, Jonathan, que ha sido un jugador importante también en este proceso. Y de ahí en adelante, jugadores importantes, como el caso de Andy, que ha venido aportando mucho. Sin embargo, la lucha, especialmente por los lados, por los extremos, es muy férrea, ¿verdad? Cualquiera de los muchachos que están, en este caso Chon, Barlon, Jesús, Kevin Macís, que son los que están ahorita en la lista previa a la UNCAF, el caso de Sergio Ramírez en la delantera junto con Justin Bailey, el mismo Andy, son jugadores importantes que están disputando para quedarse con un puesto de titular, aunque nosotros ya tenemos definido mucho lo que es el 95% del equipo que va a arrancar el primer partido, que sería con Belice a las 3 de la tarde el próximo martes. Con esta base, ¿cuánto tiempo lleva trabajando? Bueno, yo creo que es muy importante el tiempo que tenemos. A partir de enero, cuando arrancamos, hemos manejado ese grupo, ¿verdad? Obviamente las incorporaciones de Esteban 3 meses después, 4 meses después, el caso de Alejandro, el portero también. Entonces, pero la mayoría del grupo, Barlon también, que se incorporó luego, entonces, pero la mayoría del grupo se ha mantenido casi que un 70% de la base que se ha venido manejando desde enero que arrancamos el proceso. ¿Cuáles son los objetivos claros que ya se tienen para afrontar el próximo martes el premundial? No, obviamente el objetivo más inmediato es ganar el primer partido contra Belice y el objetivo principal y la meta es clasificar el premundial y obviamente para eso hay que ganar nuestro grupo, ¿verdad? En este caso contra Belice y contra Salvador.